Sí, no, pero no tengo tierra y necesito una ayuda para ir a trabajar, para poder cultivar lo que es el pan coger de cada día. Nuestra asociación, en unión con los demás campesinos sin tierra de los corregimientos y veredas, estamos luchando para la tenencia de la tierra, porque se perdió el campesino neto, lo básico, el sostenimiento de la básica de la alimentación en nuestro municipio se ha perdido. Entonces, a raíz de eso nace esa necesidad, porque si nosotros no tenemos tierra, no tenemos futuro, y si no tenemos futuro, pues nuestra familia prácticamente vamos a ser uno desplazado dentro de nuestro mismo municipio por no contar con el futuro, que es la tierra. El megaproyecto que se ha generado en esta zona de Regidor ha sido el cultivo de la palma. En pocas palabras, nosotros como campesinos no podemos dedicarnos a un monocultivo, porque eso nos permite desplazarnos prácticamente al campesino raso, el que cultivamos el plátano, la yuca, el majujo, la materia básica para el sostenimiento de nuestra familia. Eso nos ha ocasionado esta grave situación que tenemos en estos momentos. La mayoría de la extensión, de toda la extensión territorial que tenemos en Regidor, de 21.000 hectáreas, casi el 95% está ocupado en el monocultivo de la palma, lo cual significa que por ahí aproximadamente el 5% está en lo poquito de los campesinos que tenemos. Entonces, la razón de ser de este movimiento es prácticamente la tenencia de la tierra. Repito, nosotros sin tierra, Regidor sin tierra no tiene futuro. Regidor sin tierra no tiene porvenir. Regidor sin tierra, nuestros hijos van a ser únicamente unos esclavos más del proceso que se está gestando en Regidor. Tenemos una propuesta de la Hacienda La Victoria, de don Álvaro Mejía León, que muy amablemente nos ha ofrecido sus tierras. Él dice que para él lo más grato, lo más hermoso sería que las tierras de él quedaran en manos de regidores, porque conoce que son gente honesta, gente trabajadora, y gente que él no le gustaría que su tierra quedara en manos de otras personas extrañas, las cuales viniesen a colocar condiciones que van en contra de la propuesta que él tiene. La propuesta de nosotros es, netamente, es ofrecer esas tierras. Esa es nuestra propuesta. Porque es que de ahí donde nosotros pensamos que vamos a hacer la despensa de lo que era anteriormente Regidor. La despensa de Regidor va a estar conformado en esa finca, donde vamos a estar representados prácticamente unas 100 familias en el sector de Regidor y el subcorregimiento. Campesinos sin tierra de este municipio de Regidor. Hemos optado por cercar esta tierra, a sabiendo de que estas son predios de Ecopetrol, pero como no tenemos unos animales y no hemos tenido, o sea, andamos con ellos en la calle, entonces nosotros pues cercamos aquí simplemente por tener los animales más seguros, porque nos han dicho que en la calle no los podemos tener. Nosotros planteamos de que el gobierno o las instituciones encargadas de esto pues nos ayuden para nosotros conseguir un pedazo de tierra, ya que no lo tenemos, porque con la cuestión de ahora que se ha venido la palma, pues menos tenemos la posibilidad de tener. Antes teníamos los animalitos donde los amigos vendieron las tierras a la palma, ahora sí quedamos pues peor. Aquí, bueno, prácticamente con ese tubo pues tenemos un peligro, con una bomba de tiempo, pues ¿cómo se hace? No podemos hacer otra cosa, nos vemos obligados a hacerlo. Yo como concejal apoyamos el programa de los campesinos que no tienen tierra, donde ellos cultivar el pan coger. Nosotros desde el consejo, en el punto de vista que nosotros vemos, es un programa que pues lo estamos viendo que tiene buenas ideas
y que así nosotros podemos aportar un granito de arena como concejal para apoyar este programa que los campesinos necesitan tierra donde ellos cultivar. La administración municipal en su plan de gobierno ha querido darle mucho apoyo al sector campesino, tratando de darle solidez a cada una de las asociaciones campesinas que hay. Sabemos de que esta administración, como muchas que hay a nivel nacional, carecemos de recursos y tenemos muchas limitantes, pero la verdad es que en la medida que ha pasado o que ha transcurrido esta administración, hemos tratado de cumplirle en la parte de asistencia técnica. Hemos querido también traer transferencia de tecnología por medio de SENA, de FEDEGAN, de TECNIGAN. Hemos querido capacitar al campesino para que adopte nuevas tecnologías a manera de que sea más productivo. Somos un municipio muy pequeño, un municipio que cuenta con 21.187 hectáreas y los cultivos de la palma ha desplazado a muchos campesinos. Los proyectos son de sembrar más de 30.000 hectáreas. No sabemos de dónde vamos a sacar tierra aquí a nivel del municipio y tenemos en la actualidad un gran problema de desplazamiento de campesinos de la zona rural, casualmente porque el costo de la tierra ha aumentado por esta empresa del aceite y ya se están viendo los estragos. Ya el campesino, en la época que viene la época de los colegios, no tiene para comprar los útiles escolares de los niños porque casualmente carece de la tierra para tener la parcela de maíz, de yuca, de frijol. Entonces ya desde ya estamos viendo los estragos que está causando esta industria. Y en cuanto a los campesinos sin tierra, del núcleo nosotros hemos venido adelantando una fuerza de apoyo que le venimos dando a los campesinos sin tierra a través del núcleo, haciendo las reuniones con ellos, encargándonos de elaborar documentos junto con ellos, fortaleciendo en todos los aspectos de organización que ellos tienen, haciéndole un acompañamiento en las reuniones, aportándole todo lo que se puede de parte del programa de Paz y Desarrollo en Magdalena Medio. Y es ahí donde ellos hoy en día han tomado una fuerza extraordinaria. La propuesta es que lo que no esté en palma debe empezar a trabajarse sobre la cultura del poblador. Creemos y estamos seguros que debemos generar proyectos que conduzcan hacia la ocupación productiva del territorio. ¿Cómo se logra esto? A través del fomento a cultivos perennes, sean el cacao, sean los árboles maderables, sean los frutales. Pero es importante, si se sigue dilatando el problema de titulación para la gente de escasos recursos, darle una alternativa de tipo político, como es la siembra de cultivos perennes y el mejoramiento de la calidad de vida en base a una infraestructura que realmente haga que ellos piensen quedarse en el territorio y no generemos procesos que